Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Tears of the Kingdom. Continuamos, hemos completado la región de los Ganon, hemos completado ese volcán, ¿vale? La montaña de la muerte. Y bueno, pues Juno nos ha dicho que vayamos a ver a Prunia, ¿vale? A Fuerte Vigía. Aquí está, investiga los extraños sucesos. ¿Vale? Hemos completado las cuatro regiones. Sí que nos tienen que quedar todavía recuerdos. Podríamos, antes de ir a Fuerte Vigía, centrarnos en lo de los recuerdos, ¿vale? Vamos a ver aquí, teletransportamos al santuario donde encontramos a Impa, que nos marcó por los dibujos que teníamos ahí, y vamos a ver más o menos en qué emplazamiento, si sale algo ahí, alguna pista en ese mapa que tenemos de los recuerdos que nos faltarían, ¿vale? Antes de ir a ver a Prunia, vamos a eso. Nos quedan muchas cosas por hacer, pero no sé hasta qué punto estamos de la historia. Vale, esto es el poder de Yunobo, que lo tenemos en cuenta. Vale, no nos habíamos movido. Vamos a desactivar el poder de Yunobo. Aquí está, desactivar. Y este... ¿Qué es esto? Ah, vale, el arnés de tiro. Este es el de Tureli. Vale, tenemos que desactivar los otros. Muy bien. ¿Esto por dónde era? Era por la parte de atrás, ¿no? No me da el mapa de aquí, tal cual, ¿eh? No, por aquí venía. Claro, claro. Es esa parte. Cierto. Al norte. Vamos a ver si encontramos alguno de los recuerdos que nos faltan. Eso sí, voy a quitarme la ropa ya de la montaña. Tenemos que buscar el escudo iliano también. La espada no sabemos todavía cómo tenerla. Hay muchas cosas que tengo todavía pendientes. Vale, aquí es donde... está como... Esto aquí es donde hicieron el juramento, ¿verdad? Los sabios. Y aquí está lo de los recuerdos. Vale, veamos. Tenemos la daga. La lápida. Este lo tenemos. Esos son los de los enemigos de las arenas. Ganon, Sonia. Vale. Rauru, Castillo. Este lo tenemos. Sí. Vale. Espada. La tablet. O sea, la tabla Sheikah no la tenemos. Estaría por aquí. Vale. En Eldin. Ahora lo miramos bien. Vale, me faltaría solo la tabla Sheikah. La Magatama la tenemos. Solo me quedaría la tabla Sheikah. Aparentemente, ¿eh? Y estaría por debajo. Es decir, aquí tendría que tener la torre, la de esto. Vamos a contarlos primero, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 recuerdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, nos queda ese. Viajamos allí directamente y vamos a ver si encontramos ese recuerdo de la tabla Sheikah. Y a ver si así, bueno, pues ponemos el puntito de los recuerdos a tope. Y vamos a por el... Bueno, al final no, todavía no, pero vamos encarando ya el juego un poquito para el final de la historia principal. Vale. Tomemos... Desde aquí no se va a ver, ¿no?
Yo creo que la he visto el dibujo en algún momento, ¿eh? Lo que no la tengo marcada. O no sé si es aquí. Si pues está esta runa roja. Y era cuando marcaba sin. Tiene el simbolito, ¿va? Vamos allá. Mira, ahí está. Ahí abajo la tenemos. Ni nada más. ¡Oh! ¡Ey! ¿Dónde vienes tú? ¿Esa isla he estado yo? Sí, yo creo que sí que hemos estado allí. Vale, ¿dónde está la tabla? Soliria. ¿Dónde estaba? Ahí. Vale, está justo en el medio. Vamos a buscar el Colloc también. El Colloc está ahí. Colloc está aquí. Tenemos 8. Y vamos al medio de la tabla. Le he echado un vistazo rápido. Sin duda, esta tecnología proviene de otra época. Aunque quizás sea capaz de reparar la función de transporte. Quisiera hacer algún experimento. ¿Me la prestarías? Claro, toda tuya. Si puede resultarte útil. Que así sea entonces. ¿De veras crees en mi palabra? ¿En que vengo del futuro? Con total y absoluta certeza. ¿Existe algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época, hermana? Me imagino que fue la piedra secreta lo que te permitió viajar a través del tiempo. Las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Mi poder permite que mi espíritu abandone mi cuerpo. En el caso de Rauru, su poder luminoso aniquila el mal. Y Sonia es capaz de controlar el tiempo. De ti emana no solo el poder de la luz, sino también el del tiempo. Pero tu piedra solo amplifica este último. Qué curioso. En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe. Es decir, eres tú quien debe saber controlar tu poder. Por tanto, si desconoces cómo usarlo para regresar a tu época... No va a poder. En las leyendas de las piedras se menciona un hechizo, la llamada draconificación.
Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y logrará la vida eterna. Es decir, al ser inmortal, se podría viajar por el tiempo. ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es. Con todo, la leyenda dice algo más. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Y por ese motivo es un hechizo prohibido. Creí que quizá pudiésemos seguir esta pista para averiguar cómo viajar por el tiempo. Pero de poco nos sirve si requiere un sacrificio así. Lo siento. Ojalá pudiese ayudar. Seguimos igual. ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder. A lo mejor así descubres una nueva pista. ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? Vale. Al final lo habrá hecho. ¡Oh! No. Lo hizo. ¡La espada! Son los recuerdos. Tengo que ir ahí. Las lágrimas del dragón. ¿El dragón sigue en el aire? Se fue. Tengo que viajar rápido. Lo hizo Zelda al final, se transformó. Ya habíamos visto otro vídeo que decía lo mismo. Pero parece que sí, ¿no? Aquí está. El recuerdo grande. ¿Es esa la espada destructora del mal? Una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Puede imbuirse de poder sagrado. Y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerte se volverá aquel que la empuñe. No solamente posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y logrará la vida eterna. Minero, cuento contigo. Le da la tabla y luego no la devuelven.
sí, que no la daba al principio. Está la espada. Link, la espada maestra recuperará su poder. Hasta que llegue a ti, la cuidaré. Voy a imbuirla de mi poder sagrado. Verás, será capaz de vencer al rey demonio. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Por favor. Están los recuerdos. Lo hizo. Mira la flor de la princesa. Salía en el Breath of the Wild. Lágrimas del dragón completada. Vale, pero ¿cómo cogemos a la, pues, la princesa de la calma? ¿Cómo cogemos a esto? ¿Será el mapa el dragón o algo? ¿Cómo lo hacemos? Día de viaje. Pero hay que hacer alguna cosa. Yo voy a la torre esta y consigo llegar hasta el dragón. Pues si tiene la espada clavada, necesito que recuperar la espada, pero ¿dónde la recupero?
¿Y qué pasa que una vez se recupera la espada? ¿Desaparece Zelda? Que es eso también es la cuestión. ¿Sobre aquí? ¿Sobre el aire? Bueno, vamos para arriba. Pero... yo no lo veo. ¿Cómo puedo saber dónde está el dragón? Voy a ir a ver a Prunia. Porque... ahora mismo he perdido a... Zelda. No sé dónde está. O sea, podría ir allí otra vez a ver si sale, pero es que queda muy arriba, un poco. Mira el golem este, ¿eh? Tengo ganas de pelear el golem este. Incluso la espiral está ahí. Es decir, podría salir perfectamente por aquí por el aire. ¡Epa! Ah, tengo hadas. Verdad. Estaba preocupado en la mazmorra yo de... de los gorrones tenía alas. ¿No tengo pescado? ¿Dónde está? Lo veo. Se queda ahí. Uf. Era una carmesí. Mapa viejo. Vale. Profundidades. ¿Qué? ¿Bajas o qué, tío? Llévame arriba. Ah. ¿Podré hacer eso?
Lo hemos roto. ¿Por qué armas? Mandoble y espada normal, 12. ¡Aquí! Hostia, el boomerang. Un viaje me ha pegado. ¡Oh, qué susto me ha dado, tío! Cuando la luna carmesí baña estas tierras, las almas de los monstruos vuelven a sus cuerpos. ¿Vale? ¡No! ¡Lo tenía! Ah, no me da nada más. Sí, me da un extra. Hay una flor aquí. La flor es arriba. Vale, mi rastro del dragón. No sé, aquí al final. Vehículo. Un vehículo esperando, ¿no? Bueno, vamos todas las baterías. Ahí está. Bueno, llego, ¿eh? Zelda, acércate. Es que como ella no quiere acercarse un poquito, yo no voy a llegar, ¿eh? Me quedan dos. Si voy aquí, seguramente no me salga en esta que está ahí. Wow.
Es escrito en idioma antiguo. ¿Cómo llegamos ahí? Línea recta, ¿eh? Protección de Rauru. Ahora va a estar en el otro lado del mapa. Oh, pero aquí me va bien esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Otro golem ahí. Vaya. Se fue. Ay, me quiere facilitar la vida, pero tampoco me lo pone fácil, ¿eh? Ese es el castillo. ¿Dónde está, tío? Se ha ido el dragón. No me lo carga. Ahí la tenemos. ¿Puedo poner una marca? Ni de broma. De aquí, a ver algo. Coloco algo, ¿no? ¿Esta isla no tiene nada? Me extraña. Bueno. Nada, Zelda. Tú misma. Ya nos encontraremos. Si yo voy hacia allí y te mueves hacia aquí. Último intento, si no lo vamos a Prunia. Si no, tengo que conseguir baterías y demás para... Hemos llegado al templo este de los Zora. Ya estará en otro stream.
No la veo. Más arriba. ¿Estará más arriba? Me está esquivando. También puede salirte en el mapa el dragón, ¿eh? Vamos. Bueno, pues nada. Vamos con Prunia. Es que no... No sé. Ahí está, tío. Vuelve a estar. Vamos con Prunia. Fuerte vigía. Y a ver qué nos dice ahí. Es que no hay otra... Necesito una máquina súper chetada para llegar hasta la... hasta el dragón. No te lo ponen cerca tampoco. Tengo solo una batería. Tengo que averiguar todavía cómo hacerlo de las baterías. Uf, un tema interesante este. Aquí tampoco vamos a hablar mucho con gente, ¿eh? Fuerte vigía. Todo el mundo dice que la princesa Zelda podría estar en el castillo de Hyrule. ¿Cómo se las habrá apañado para llegar a un gorro lugar tan alto? ¿Y tú qué me dices? No me puedo creer que pueda estar en un lugar tan peligroso. Yo sin poder ayudarla. Es frustrante. Sí que había leído lo de los Poe, ¿vale? En teoría esta figura me dice lo de los Poe. Espadachín, parecía sido por un momento. ¿Estás bien? Te ha llamado la atención esa roca que hallamos en el subsuelo. A mí también, que es impresionante. Parece una estatua esculpida por alguien, aunque en ciertos aspectos también se asemeja a una roca natural. Resumiendo, aún nos quedan muchas cosas que descubrir sobre ella. Tengo planeado ponerme a estudiarla en cuanto termine la investigación que tengo entre manos. Tú acudes ante mí. Soy un ser que se encarga de devolver a los Poe al más allá, donde los corresponde estar. Te ruego que me ofrezcas algún Poe, los espíritus que desean regresar al más allá. Aquí tienes algún Poe. Son como las almas, los Fuego Fatuos. En efecto, es justo lo que anhelaba. Los Poe son seres desdichados que se han extraviado y vagan sin rumbo por las profundidades de la Tierra. He devuelto al espíritu perdido al más allá, donde le corresponde estar. Agradezco que me hayas ayudado, pues que desde que me trajeron a la superficie me ha resultado imposible hacer algo así. Ten, quédate algo con muestra de mi gratitud. Materia tenebrosa, sustancia extraña fríe al tacto que alberga en su interior una densa oscuridad. Cocínala para obtener resistencia al aura maligna. Si me entregas más Poe, sabré compensarte debidamente. Vale, tiene la túnica oscura. Esto me interesa mucho. Por lo tanto, no vamos a gastar ningún Poe más, ni flor bomba, ni nada de esto, porque me interesa obtener la túnica. Prenda protectora que se puede obtener al ofrecer Poe a una extraña estatua. Se trata de una réplica de la vestimenta que llevó cierto héroe legendario. Mis hermanos, cuyos espíritus residen en estatuas de mayor tamaño que la mía, se hallan en el subsuelo de estas tierras. Si te encuentras con ellos, procura ofrecerles algún Poe. ¿Dónde están? Si me entregas 10 Poe, te revelaré la ubicación de alguno de mis hermanos. Vale. Acepto tu ofrenda. A cambio, te revelaré la ubicación de alguno de mis hermanos en el subsuelo de estas tierras. Está aquí al lado. Visita el lugar marcado en el mapa. Busca espíritus errantes para mis hermanos quienes se hallan en el subsuelo de estas tierras. Vale. Bueno, ya tendríamos dado 10. Y de esto. Yosha. ¿Te acuerdas del fragmento de placa de piedra con el dibujo humanoide? Pues hemos encontrado más como es en el subsuelo. ¿Qué pasará si los junto? Vale. Tacha, fíjate. Forman un detallado mural. Si te fijas, Link, parece que hay otras unas estatuas humanoides como la que encontraste. Ahora bien, lo que más me ha llamado la atención ha sido su línea de visión y el edificio parecido a un templo del final. A juzgar por la longitud de esas orejas, la figura central muy probablemente represente a alguien Zonan. En primer plano, casi como reaccionando a dicha figura, se ve el misterioso símbolo de una mano alzada. De todo ello podemos extraer al menos un par de especulaciones. La primera, que hay un edificio con aspecto de templo al final de la línea de visión de las estatuas. La segunda, que probablemente dicha especie de templo albergue algo de origen zona.
He oído que esa civilización poseía un poder misterioso. Podría estar allí. Pero no son más que especulaciones mías. Espadachín. Hasta ahora, claro, aquí es donde entras tú. Quiero que encuentres este templo del mural y descubras si estoy en lo cierto. Si te digo la verdad, junté un montón de semillas luminosas para ello misma. Pero no me dan permiso para ir al subsuelo porque aún soy muy joven. En todo caso, tú necesitarías ir bien pertrechado. Así que, ¿qué tienes? Solo nos da 10. Y también esto, flechas. Voy a dar 100. Combinar una semilla luminosa con una flecha es un clásico de investigaciones en el subsuelo. Además de investigar el subsuelo, puedes arrojar pistas sobre el paradero de la princesa Zelda. No puedo negarlo, me preocupa que hayan visto a la princesa Zelda en el castillo. Por otro lado, como no han confirmado si es verdad, debo centrar mis esfuerzos en la investigación del subsuelo. Así daré con la pista definitiva para encontrar a la princesa Zelda. Si todo marcha bien, conseguirás tanto el poder misterioso como información sobre dónde está la princesa. 2 por 1. Gracias por tu ayuda, espadachín. El templo del subsuelo. Vale. Rodber. Oye, enhorabuena por haber conseguido la imagen de la estatua humanoide que tanto ansiaba Yosa. Se ha puesto contentísima. Por mi parte, ha sido un placer poder mostrarte lo bien que funciona la cámara de fotos. Pero espero que no hayas asumido que así ahí acaban las sorpresas que esconde la tableta de Pronia. No, señor. Todavía tiene otra maravilla que te dejará ojiplático. Chaval, ojo al dato. Tu tableta de Pronia está equipada con un sensor para detectar santuarios. ¿Cómo? ¿Y ahora me lo dices? Tampoco hace falta que me muestres tan entusiasmo. En fin, seguro que este sitio te deja bastante difuso. ¿Sabes quién se percató de la presencia de todos estos santuarios que aparecieron tras la catástrofe? Efectivamente, he sido yo el primero de todo Hyrule en darme cuenta. Lo cierto es que configurar el sensor en fuerte vigía es difícil incluso para un genio como yo. Tendré que volver al laboratorio de la aldea Atelia. ¿El laboratorio? Sí, donde investigamos todo lo relativo a la tableta de Prunia, el dispositivo que Prunia y yo hemos desarrollado. Allí podremos mejorar la tableta de Prunia y sus capacidades de detención. El laboratorio está afuera de la Atelia, más allá del club oriental, en el extremo sureste del continente. Tiene una pinta un poco rara, pero dispone de una tecnología muy avanzada. Ahora bien, la investigación de Josh ha alcanzado un punto a la mar de interesante. Esperaré a ver cómo se desarrolla. No me creo que hayan visto a la princesa en el castillo. Siempre me estaba centrando en la búsqueda allí. Debo encontrar a la princesa empleando mis propios métodos. Así es como mejor avanzan las investigaciones. Mucha cosa. No sé. Vamos a hablar con Prunia. Todos están mirando el castillo, ¿eh? ¿Estoy en el final del juego o qué? ¿Quién es nadie? Sí, me lo han contado todo. Por un lado, una ala de frío que atenazó los ovnis. Por otro, fueron corrompidos a causa de los rocomuslos. Sin olvidar el fango que empozoñó las aguas de los Zora, ni la tormenta de arena que los Gibdo que se dieron a los Gerudo. La investigación que te asigné no ha sido precisamente pan comido. Buen trabajo. Todos los sucesos tienen un denominador común, una figura parecida a la princesa Zelda. No cabe duda de que todo está relacionado con la catástrofe de alguna forma u otra. De hecho, yo también tengo novedades importantes. Ojo. ¡Imposible! ¡Link! ¡Mira! ¡Rápido! ¡Es la princesa! ¿La has visto, Link? Dime que tú también la has visto y yo no estoy soñando. ¿Era la princesa? ¿A que sí? Precisamente lo que quería decirte hace un momento es que creí ver a alguien que parecía ahí en el castillo.
y esto confirma que es cierto. Pensaba que habría escapado del castillo de algún modo, pero sigue ahí dentro. Tenemos que darnos prisa y rescatarla. Lamentablemente, ni los soldados ni yo podemos llegar al castillo de Hyrule. Probablemente solo tú puedes ocuparte de esta tarea. De verdad, siento muchísimo ponerte en este peligro, pero eres nuestra última esperanza. Sobre todo, ten mucho cuidado y vuelve sano y salvo, tanto tú como la princesa, por lo que más quieras. ¿Dónde era el castillo? Poniendo la espada, ¿eh? ¿Todo al castillo? Me van a dar, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y en el siguiente iremos al castillo. A ver qué nos encontramos, ¿no? No creo que sea al final del juego, pero si Prunia nos lo dice, iremos a ello. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, de atrás, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.